First of all, with the intelligent data. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Mariana Ramírez y me da mucho gusto poder estar con ustedes en una segunda ocasión. Los saludo desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos al teléfono en cabina que es 613-1113 o pueden enviar un mensaje al 656-609-0690. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y también en esta sección de UTEC Border tenemos ahora una invitada especial que es Adriana Parada, que es la directora del Centro de Estudios Industria 4.0 y hoy nos va a platicar, vamos a conocer un poquito más sobre la organización, qué es lo que hacen. La intención de estas sesiones que estamos teniendo desde la semana pasada y esta semana es que conozcan un poco más de las organizaciones que forman parte de UTEC, que sepan cuáles son los programas que están ofreciendo, quiénes forman parte de la organización, cómo funcionan, pero también que conozcan de su participación dentro de la Expo UTEC, que viene ahora en noviembre. Entonces, pues me da mucho gusto recibir aquí a Adriana. Adriana, ¿cómo estás el día de hoy? Ya estás en mute, Adriana. Todavía no te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ti. Gracias, Mariana. Y gracias al público que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde. Pues, sobre todo para que conozcan, ¿verdad?, lo que es UTEC, que es un esfuerzo muy, muy grande, ¿verdad?, de diferentes organizaciones, tanto privadas como institucionales públicas, ¿verdad?, y que se está desarrollando por medio de UTEC, pues esta inquietud de acercar la tecnología, las habilidades digitales a los jóvenes y a los niños de secundaria, jóvenes de preparatoria, e inclusive pues niños desde kinder, ¿verdad? Porque pues en nuestra organización hemos estado trabajando con niños de a partir de los 3 años de edad, para que se vayan ellos familiarizando con lo que son las tecnologías, en este caso pues de robótica, que es muy accesible para ellos en el manejo y en el desarrollo de habilidades blandas y eso va encauzando, ¿verdad?, en los niños y jóvenes pues una tendencia o una inclinación hacia las áreas de las ingenierías. Entonces, pues sí, es muy interesante, ¿verdad?, cómo se puede trabajar desde la niñez y seguirle toda la educación, tanto preescolar y escolar básica y la universitaria, en estas áreas para que los jóvenes desarrollen y sean innovadores de tecnología, para que no sean solamente usuarios de videojuegos o solamente usuarios de algún artefacto, ¿verdad? Que pues nada más es el consumismo, ¿no? Al contrario, uh-huh. Tenemos que impulsar a nuestra juventud para que sea creadora, innovadora y emprendedora. Estoy súper de acuerdo contigo, Adriana. De hecho, me da mucho gusto que lo menciones, porque, bueno, la semana pasada tuvimos aquí a Jesús Treviño de CAPEC, en esta ocasión pues estás tú con nosotros,
y justo estás abriendo con un tema en común, que es cómo empezamos a trabajar con los niños, obviamente los niños desde pequeños, e inculcarles el interés, que experimenten con diferentes tecnologías, que conozcan de dónde vienen las cosas con las que ellos ya están pues mucho más familiarizados, o sea, ya están desde chiquititos, desde bebés, ya dicen que ya nacen con el chip, ¿no? De que ya le pueden mover al teléfono, de que ya le empiezan a mover una computadora, pero creo que lo importante que están haciendo ustedes es, uno, que entiendan cómo funciona esa tecnología más allá del entretenimiento, por ejemplo, y que sean capaces de crear ya sea soluciones a problemas que tengan cerca o que ellos hayan visto, o incluso podemos volver al tema de que sea alguna forma de entretenimiento, ¿no? Pero que ellos sean creadores también. Pero me gustaría primero que nos empezaras a platicar, Adriana, un poquito del Centro de Estudios Industria 4.0, que es el que tú diriges. A lo mejor un poquito de su historia, en qué momento surge, por qué es que, cuál es la necesidad que vieron para que existiera este centro. Y poquito a poquito vamos a ir platicando un poquito más de qué son las cosas que hacen en específico, los talleres, quiénes son el equipo y de su participación dentro de la Expo de UTEC. Entonces, si nos puedes platicar dónde surge o cómo surge el Centro de Estudios Industria 4.0. Sí, muchas gracias, Mariana. Bueno, pues la historia del Centro de Estudios da, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, empezamos en el 2008. No como un centro de estudios de Industria 4.0, sino que nace de una inquietud de una empresa dedicada a la ingeniería, a la automatización y al maquinado, que es Repinel Electric. Esta empresa, dentro de su estructura y dentro de su cultura organizacional, pues es la capacitación. En ella durante años se han aceptado alumnos en la modalidad de educación dual, que es un sistema alemán que se empezó a implementar aquí en las escuelas CONALEP. De esta manera, pues el alumno en los últimos 2 semestres de su carrera técnica se le busca un espacio en las empresas para que se capacite y tenga un contacto ya directo con el mundo real, el mundo laboral, en donde él va a poder desarrollar lo que en el aula pues estuvo viendo durante semestres anteriores. Ese fue el fundamento, ¿verdad?, en la empresa, de que se vio la necesidad de que los jóvenes, a pesar de que en la escuela ven temas que se deben de implementar en el mundo laboral, pues no son tan útiles porque les faltan muchas habilidades. Y entonces ya se empezó a recapacitar, ¿verdad? De que, bueno, ¿qué les podemos ofrecer a los jóvenes desde edades más tempranas para que ellos tengan esa visualización de lo que se requiere en el mundo actual, ¿verdad? Porque desgraciadamente el sistema educativo siempre va a pasos atrás de cómo va la tecnología y de los requerimientos de las empresas. Entonces, pues no vamos a la par, el gobierno siempre va atrás y nosotros decidimos formar un centro de Repinel enfocado en la capacitación. En el 2008, empezamos con un programa de robótica educativa. Es un programa ya diseñado para implementarse en aulas y es de fabricación coreana. Y tú, como sabrás, ¿verdad? Pues Corea nos lleva bastante, bastante adelanto tecnológico y educativo. Entonces, pues nos trajimos este sistema, ¿verdad?, para implementarlo aquí en Ciudad Juárez. Desde el 2008 se empezó a utilizar en escuelas públicas y pues se hicieron varios convenios con el consulado americano, con el sistema USAER, que es un sistema de apoyo a los maestros para la atención de niños con capacidades diferentes. Y durante varios años trabajamos con ellos. Posteriormente, pues seguimos tocando puertas para que nos abrieran esos espacios en las escuelas para poder llevar la robótica a los niños.
Entonces, pues ya durante el camino, ¿verdad? De todos estos años, pues hemos incrementado nuestro conocimiento tanto en la robótica como en que la necesidad de para poder impulsar a un jovencito desde al principio, pues tiene que saber lo básico. Desarrollamos nuestros propios programas de nuestros planes de estudio y pues también nos aventuramos a dar capacitación a jóvenes que no tuvieron esa la fortuna o la oportunidad de tener una carrera técnica y universitaria y nos lanzamos también a dar capacitaciones avalados por el ICATESH. Y todo este movimiento pues estuvo transformando, ¿verdad? Durante este tiempo hasta que nos decidimos que era mejor separarnos este centro, esta división de Repinel, separarse, ser independiente de la empresa y a reunirse como una asociación civil que llegue directamente a las personas vulnerables, ¿verdad? Que no tienen esa capacidad de poder educarse en las áreas tecnológicas como es en robótica, electrónica, programación, diseño. Y en el 2018 nos constituimos como una asociación civil. Hemos trabajado, ¿verdad?, picando piedra para abrir espacios y afortunadamente en este año iniciamos un proyecto muy interesante con el DIF estatal, en el cual pues estamos atendiendo pues una primaria, la primaria médica, y tenemos tres albergues donde tienen a sus niños con nuestros cursos. Estamos dando curso en la granja hogar del DIF, en la ciudad del niño y en la casa Esperanza. Entonces, pues es muy interesante porque estos niños que son vulnerables realmente porque han sufrido cosas inimaginables, ¿verdad? Se puede utilizar la robótica y la tecnología como un medio de superación de esos traumas o problemas que puedan acarrear, ¿verdad? Durante sus experiencias. Y aparte darles y abrirles el panorama, ¿verdad? De que hay un mundo más allá en donde tú te puedes desarrollar tu creatividad, tu inteligencia. Es que la inteligencia no tiene límites, entonces les tenemos que dar esas herramientas para que ellos puedan salir de ese ambiente o de esa jaula en la que están, ¿verdad? Entonces, pues ahorita estamos trabajando muy contentos con estos niños y con los papás de la escuela primaria, porque también dentro de nuestro programa, pues juntamos la tecnología con los valores. Y sobre todo ahorita con esta contingencia, ¿verdad? Que todas las familias están ahorita encerradas, enclaustradas y necesitan mucho apoyo. Uh-huh. Es lo que estamos ahorita trabajando. Wow, me gusta mucho escuchar, vamos a ir a un corte comercial, Adriana, pero ahorita quiero continuar con el tema, con todo lo que nos acabas de platicar. Nos vamos a dar unos segundos para pasar a corte comercial. Sí, gracias. Si no me equivoco, creo que ya estamos en corte comercial. Ahorita me gusta mucho escuchar lo que estás platicando, Adriana, porque es muy interesante las historias de cómo surgen pues este tipo de proyectos, en este caso con los centros educativos, y cuál es la necesidad que se vio, porque al final pareciera que es como la misma necesidad o están trabajando hacia un objetivo muy similar, pero pues todos traen un enfoque hasta cierto punto diferente, por eso es que pues son diferentes organizaciones y no solo una que es toda igual. Entonces, estamos ahorita en el corte, me estaba diciendo Alejandro que se está grabando, que ahorita lo van a compartir más tarde en Facebook, entonces estoy aprendiendo toda esta parte de los cortes comerciales. Aquí ahorita vamos a estar, que ya regresamos. Sí, se queda uno
Pero fueron los primeros 15 minutos más rápidos de la vida. Ok. Vamos a ver aquí nomás. Ahorita me avisan y... Todavía no me aprendo todos los tiempos. ¿Te avisan por WhatsApp? Sí. Aquí tengo como tres pantallas abiertas. Estoy viendo el guión y luego donde me avisan y luego aquí, contigo aquí enfrente. Y se me hace que ya vamos a regresar. Y ya estamos al aire de regreso. Estamos de regreso en Solo Negocios Radio con Adriana Parada Centro de Estudios Industria 4.0. Perdóname, Adriana. Estábamos platicando antes del corte comercial sobre la historia del Centro de Estudios y cómo es que surge y aparte todas las actividades que están realizando, bueno, que han ido realizando a través del tiempo, que surgen en el 2008. Entonces, conectando esto con la fecha en la que surge, Adriana, me gustaría preguntarte sobre a lo mejor, no un caso en específico, pero alguna historia que recuerdes en la que nos puedas platicar, pues cómo le han servido a algunos chavitos en específico o a algunos niños el adquirir todas estas habilidades que ustedes les enseñan en el centro de estudios. ¿Me pudieras platicar un poquito de esa historia? Y ahorita vamos a continuar con el tema de los cursos que tienen. Sí, claro que sí. Bueno, pues en el 2018, 2017, 2018, tuvimos un grupo de jovencitos que estaban en aquel entonces, quinto, sexto de primaria, ¿verdad? Ellos estuvieron con nosotros tomando todos los niveles de robótica, porque pues la robótica se maneja por niveles de acuerdo a la edad del niño y a las habilidades que va desarrollando en el transcurso del curso, ¿verdad? Y fueron, si no me equivoco, fueron como 5 o 6 jovencitos que tomaron nuestros cursos. Y pues como toda, bueno, la mayoría de los maestros, ¿verdad? Que si se ve el interés en el jovencito, pues le vas poniendo más retos. Entonces, nosotros pues nos enfocamos en ellos, en irlos desarrollando. Los pusimos en nuestros cursos de electrónica para que vieran realmente las bases, ¿verdad? De la electrónica, que es una resistencia, un transistor, un reductor de velocidad, etcétera, ¿no? Los conceptos que se ven. Y posteriormente también se incluyeron en un curso de programación de PLC básico, ¿verdad? Porque pues son jovencitos. Entonces ellos estuvieron escalando y escalando en nuestros cursos. Finalizaron con el curso de diseño 3D. Ok. Con un proyecto donde al ellos hacer las figuras, en este caso hicieron piezas para un brazo robótico, integraron la robótica con la electrónica y pudieron hacerlo mecánicamente que funcionara. Entonces, estuvo muy completo su formación porque tomaron toda la robótica, lo que fue electrónica, programación, hasta el diseño 3D. Y nos da mucho gusto porque uno de estos jovencitos, bueno, ahorita está en el Tec de Monterrey, está en mecatrónica. Eso le sirvió mucho, mucho para tanto para enfocar qué era lo que quería como para, pues sí, los conocimientos que llevan, pues van a la orden del día y le ha facilitado su carrera. Otro de los jovencitos continuó en otra de las organizaciones de UTEC, en donde ya hacen innovación más aplicada,
como, okay, como este, en el caso de Mesh Robotics. Uh-huh. Entonces, pueden brincar, los niños, los jóvenes, pueden brincar de un lugar a otro para que vayan enriqueciéndose precisamente de estos cursos, ¿verdad? Porque la innovación, la tecnología, te digo, no para, ¿verdad? Siempre está avanzando y avanzando. Entonces, en nuestros cursos pueden agarrar bases y ya en cuanto consolidan estos conocimientos, se pueden ir a otra institución, a otra organización para adquirir más. Porque imposible que todas las organizaciones tengamos todos los cursos, ¿verdad? Eso es imposible, no somos tecnólogos. Cursos, entonces es mejor que se pueda tener toda esa variedad. Y eso es muy padre, y por eso creo que es importante que las personas vayan conociendo las diferentes organizaciones, porque así pueden saber cómo se complementan unas con las otras. Si a lo mejor ya pasaron, como estos chicos, todo el contenido que ustedes tienen en el centro de estudios, y en algún momento pues quieren a lo mejor especializarse. Nos platicaste de chicos que integraron la electrónica, la robótica y el diseño 3D, pero a lo mejor alguno pues quiere especializarse más en la programación, entonces se pasa a alguna de las organizaciones que tiene cursos a lo mejor más especializados en programación, o hay otro que quiere seguir brincando de curso en curso y lo puede hacer. Entonces creo que ese es un detalle muy importante, y me llama mucho la atención que dices que uno de los chicos pues ya se metió una ingeniería en mecatrónica, o sea que creo que ahí fue donde cumplieron como que el objetivo que tiene a largo plazo en la vida de un chico y su formación en el centro de estudios, que es pues que se interesen por una ingeniería, que la apliquen, que sea una oportunidad para ellos para tener un buen trabajo, para innovar, para aportar a otras organizaciones. Eso me llama mucho la atención de lo que estás platicando de la historia de estos chicos. Sí, y pues es como todo, ¿verdad? Si a los niños desde pequeños no les mostramos, ¿verdad?, un abanico de posibilidades, en un futuro no van a saber qué carrera escoger o al menos continuar con el estudio, ¿verdad? Uh-huh. Que eso es lo que necesitamos en nuestro país, que los niños no deserten, que no abandonen ese sueño, que no abandonen esas esperanzas de seguir adelante. Tienen y hay lugares, ¿verdad?, en los que les podemos apoyar para que ellos se desarrollen. Claro, no todos los niños van a ser ingenieros, ¿verdad? Sabemos que si un niño entra a la robótica, bueno, ok, tal vez la vio, la aprendió, no, si no fue de su interés y se inclina por las artes, es muy válido, pero al menos los padres de familia, su obligación es darle esas posibilidades. Hay que abrir más el panorama. Entonces, está bien que los pongan en clubs de deportes, claro que está bien, pero también hay clubs de estimular el ingenio, la creatividad, como los cursos que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Para que ellos tengan más posibilidades de desarrollo. De hecho, me gusta mucho lo que comentas sobre... Es importante recordarles a todos que no se trata de que todos sean ingenieros o de que todos sean desarrolladores, sino de que sean jóvenes que uno tengan conocimientos en diferentes áreas, incluso empiecen a formar equipos más adelante. Sabemos que el tema de ser multidisciplinarios es importantísimo porque cada uno puede aportar cosas diferentes. Al final, creo que ninguno de nosotros... de los más grandes ya adultos o jóvenes jóvenes adultos trabajamos en un equipo de un solo tipo de perfil, ¿no? Todos son perfiles diferentes. Entonces, multidisciplinarios. Exactamente, multidisciplinarios. Hace poco me tocó ver un video en YouTube sobre un artista que él lo que hace son instalaciones proyecciones sobre edificios, pero también en pantallas gigantes. Pero algo muy interesante que él hace es que él tiene un muy buen entendimiento de la inteligencia artificial. Entonces hace unas proyecciones de imágenes que están como seleccionadas por un programa que tiene él de inteligencia artificial. Entonces los ves y se ven muy, muy padres el trabajo artístico que él hace, pero a través de la tecnología. Entonces no dudo que haya
algunos de los chicos que entren en los diferentes cursos que tienen, que a lo mejor sean un poco más artísticos, pero que al final todo este conocimiento que adquieren en tecnología sea una herramienta para crear en el arte, ¿no? Conectando ahí dos áreas diferentes, pero por ejemplo, ahorita más temprano pues estábamos aquí con Alejandro Sandoval, que es abogado, entonces el tener el conocimiento de tecnología en el área de derecho y de la ley, pues es importante, porque luego vemos que están, ¿cómo le decimos? Que están desfasados las leyes con el tema de tecnología, que como dices, se actualiza todo el tiempo. Entonces, un día, si las aplicaciones de nuestros teléfonos se actualizan a cada rato, o si las películas que vemos están producidas con tecnología de hace 3-4 años, y en el momento en el que salen ya es totalmente diferente, pues entonces es importante la rapidez con la que ustedes actualizan todos sus cursos y la facilidad que tengan los chicos de aprender de diferentes áreas y ponerlo todo en a lo mejor un proyecto multidisciplinario. Entonces, me parece súper interesante lo que estás mencionando. Sí, hay que también hacerles conciencia a los jóvenes que están pensando derecho, que están pensando medicina, que están pensando contabilidad. El de derecho, pues va a necesitar saber algo de ciberseguridad. El de medicina, pues va a necesitar saber algo de automatismo o de programación. El de contabilidad, pues igual va a necesitar algo de blockchain, de, de las criptomonedas. O sea, todas las profesiones ahorita, si no se ponen listos, si no se meten en las tecnologías, pues bye bye, se van a quedar atrás. Entonces tienen que ya incluirse, deberían de estar incluidas ya dentro del plan de estudios, ¿verdad? Ciertas materias de tecnología. Hay universidades en el sur de nuestro país de muy nivel, un nivel económico muy muy alto, que sí ya están metiendo la cuestión de automatismos en la carrera de medicina. Pero pues claro, ¿verdad? Son universidades de muy alto rango económico. Y pues no sabemos cuántos Einstein, cuántos Tesla, cuántos otros científicos más tenemos en nuestro país, ¿verdad? Porque no tienen las oportunidades. Exacto. Creo eso es importante, o sea, la parte de qué tan accesible es el contenido que tiene cada una de las organizaciones. De hecho, ahorita en unos momentitos, todavía nos faltan unos minutos para ir a corte comercial, pero digo, lo quiero dejar para el siguiente pedacito, que es que nos platiquen los cursos que tienen, cómo es que se llevan. De hecho, ya vamos a corte, ya me están avisando aquí. Pero regresando al corte, vamos a platicar sobre los cursos. Ya les platicamos historias, ya les platicamos cómo surge el Centro de Estudios Industria 4.0, pero ahora sí, ya que les pusimos la espinita de que conozcan sobre esta organización, pues, ¿cómo podemos participar? ¿Qué cursos hay? ¿Dónde puedo meter a mis hijos? ¿Qué tipo de contenido es el que voy a encontrar? ¿Qué es lo que van a aprender? Entonces, vamos al corte. Y nos quedamos bien sonrientes. Congeladas. Sí. Ok. Y aquí tengo la, digo, para los que van a ver el video después, aquí tengo la información sobre algunos de los cursos, así que le vamos a dar oportunidad a Adriana de que nos platique de ellos, de que nos cuente cómo, a lo mejor cómo es que se llevan, cuál es el orden, por qué es que se hacen así. Vamos a darnos unos minutitos, ya son las 4:29, la media hora más rápida de la vida. Y también entonces, mire, vamos a regresar. Entramos todavía en un minuto. Tenemos un minutito. También me gustaría, Adriana, que nos platiques ahorita que regresemos sobre el equipo que tienen en el centro de estudios, que nos digas quiénes son,
que la vez pasada nos platicaba Jesús que tienen chavitos que ahorita ya están algunos estudiando su doctorado y todo. Entonces, pues para conocer al equipo que tienen ustedes. Creo que ya vamos a entrar. 15 segundos. Ah, somos tres chícharos. Ah, pues es importante que platiques ustedes. Sí, está bien, ¿no? No pasa nada. Y estamos de regreso en Solo Negocios Radio y continuamos con Adriana. Ahora sí que ya les platicamos de la historia, ya les platicamos de, vamos a llamarles casos de éxito con estos chicos, que yo sé que ha de haber muchísimos más en todo el tiempo que tienen ya desde el 2008, pero ahora sí pues les vamos a platicar de los cursos que tienen, cómo es que se llevan, las edades para que los chicos participen, incluso cómo lo están manejando ahorita. Fue un tema que tocamos la semana pasada, que creo que es importante también tocarlo ahora, cómo lo están manejando con todo este tema de la pandemia, que todavía no nos quiere dejar. Entonces, Adriana, te dejo que nos cuentes cuáles son los programas que tienen. Bueno, pues sí, como comentas, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, todo mundo tuvo que reajustar sus agendas y su forma de trabajar. En nuestro caso, pues hemos estado realizando todos nuestros cursos de forma virtual. Solamente los que son para niños de edad preescolar, esos son los únicos que se realizan de forma presencial. Y claro, pues siempre respetando las medidas de seguridad, ¿verdad? Higiénicas y con un límite máximo de 10 niños. En el caso de los demás cursos ya para escolares de primaria y secundaria y preparatoria, todo es virtual. Tenemos el curso de robótica, pues va por edades, lo que son niños a partir de los 5 a 6 años pueden utilizar un modelo de robot, el que es más sencillo para ellos, es una metodología donde utiliza bloques como Legos. Por así decirlo, ¿verdad? Entonces, con eso van aprendiendo desarrollan sobre todo su habilidad manual y su comprensión, ¿verdad? De lo que son los componentes más sencillos para formar un robot y para programarlo. Empiezan en esa etapa. Y posteriormente, pues tenemos otro modelo de robot, que es el JR1, que viene siendo para niños ya de tercero a sexto de primaria. Trae componentes más pequeños y en mayor número, ¿verdad? Cada vez que va incrementándose el nivel, pues se van añadiendo tanto componentes electrónicos como las piezas se van reduciendo en tamaño para desarrollar la motricidad fina. Okay. Y pues para también ir comprendiendo, ¿verdad?, los componentes de la función de un sensor, la función de una bocina. Entonces ya se van incluyendo dentro del robot, pues, todos estos elementos. Y para jóvenes ya de secundaria preparatoria, tenemos el RoboMaster, que es ya un modelo de robot más complicado. Hay armados en que se requiere una semana, ¿verdad?, para terminarlo. Son piezas ya metálicas y se utiliza ya tornillería, herramienta, ¿verdad?, para realizar el modelo. Y también la programación, pues, va a llevar tanto componentes de Arduino y lenguaje de programación, que es que el que se maneja en este modelo, pues, es el lenguaje de escalera. Entonces, ya son componentes mecánicos, ajá, electrónicos y de programación. Es un curso muy completo y ese pues se llevaba bastante tiempo. A propósito de este tipo de modelos, ¿verdad? Pues es el que vamos a estar utilizando en el taller que vamos a ofrecer en la expo de noviembre. Vamos a tener un taller para que se inscriban los chicos y quieran darse una idea, porque pues en un día es difícil que vayan a terminar un modelo y aprender todo un lenguaje, ¿verdad? Pero para que se manejen
manejan en estos niveles educativos. Vamos a darle un segundito al internet porque te nos trabaste un poquito, listo, ya estás de regreso. Pero sí te escuchamos lo que comentabas al final, que me gusta mucho que sea por etapas, porque en experiencias de aprendizaje que haya tenido yo, pues a veces entras a un curso y luego a lo mejor es algo muy avanzado para ti o mucho más complejo, y si le das me imagino que dándole a un niño pequeño un curso que está diseñado para alguien de secundaria, pues se frustran y lo que haces es al revés, es alejarlos de lo que quieres que les interese. Entonces es muy importante esa parte de que si estás más chiquito, pues incluso el material que utilizas es diferente porque las habilidades que tienes en esa etapa pues son distintas. Luego ya conforme vas creciendo, pues ya puedes utilizar materiales más complejos o piezas más chiquitas o empezar a integrar otro tipo de cosas. A mí me hubiera gustado poder aprender todo eso yo nunca lo vi como que de chiquita, el tema de la robótica ni nada. O sea, no apenas ahora que estoy más grande lo voy conociendo y digo, rayos, ya me perdí la parte de las piezas más sencillas y me meto a uno, ahora me van a poner pero lo más complicado. Y ahorita llevo unas clases de programación que mi profe es muy bueno, pero me llama mucho la atención el tema de que pues desde chiquitos empiecen a entender cómo construir diferentes cosas, que van entendiendo cuáles son los diferentes tipos de componentes, y me imagino que eso incluso despierta la curiosidad en cuestiones de que si andan en su entorno normal, dicen, pues es que mi robot, a lo mejor usé un sensor que le dice que cuando la puerta está cerca, pues se aleje de la puerta, ¿no? Y luego después vas a un lugar donde las luces se prenden de forma automática y dices, pues es que algo se movió, entonces el sensor lo identificó y ahora yo sé que a lo mejor no es el mismo sensor, pero funciona de forma similar. Entonces, en cuestión de los cursos de robótica, para las personas que nos están escuchando ahorita, pues ya pueden distinguir que hay diferentes etapas en las que sus hijos pueden participar. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es echarle una llamada a Adriana y luego, pues mi hijo tiene 5 años, está chiquito, ¿dónde lo vamos a meter? Pues en la primera etapa. Y para los que estamos más grandes, pues, y queremos todavía probar, yo me voy a poner a participar en el curso que vamos a tener en la expo de UTEC. Los invito a que chequen el sitio web de UTEC, chequen el calendario, y ahí pueden encontrar la fecha que, para no decirles mentiras aquí, es el jueves 19 de noviembre. De hecho, el curso se llama RoboMaster, como lo comentaba ahorita Adriana, y es para edades de 12 a 17 años. Va a ser de 5 a 6 de la tarde, entonces es un ratito, es una probadita nada más de todo lo que pueden aprender, para que si ya tienen la curiosidad, pues ahora sí crezca esa curiosidad, o si quieren poner en práctica algunas de las cosas que ya han aprendido, pues también pueden entrar. Adriana, ¿cómo es la participación de los chicos en este tipo de cursos? ¿Cómo funciona? ¿Ahí tienen a su instructor que les va diciendo qué pasos deben de seguir? ¿O cómo es que se lleva la metodología de las clases? Perdón, Mariana, no te entendí al principio de la pregunta. Perdóname. Que si nos puedes platicar cómo se desarrolla alguna de las clases, o la clase con los más chiquitos, la de los de primaria y las de secundaria. La clase de robótica siempre tiene que iniciar con las bases de electrónica. Tenemos un kit didáctico, completamente didáctico, inofensivo, con el cual el niño puede aprender a reconocer por colores y por formas los códigos que se manejan en la electrónica, de las resistencias, que es una bocina, que es un motor, que es un circuito. Entonces, para empezar a caminar, pues tienes que aprender a gatear, y en esta forma aprenden primero electrónica, que es el fundamento, para que después entiendan cómo es que un robot se va a mover. Ya posteriormente, después de que terminan las clases, dependiendo de la edad del niño, pues se le va a asignar el robot de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Uh-huh.
Pues vamos a darle de dos horas, en la cual pues se proporciona un tema específico, por ejemplo, el tema de los motores, o el tema de los sensores, o el tema que corresponda por cada clase, se da un tema, uh-huh, dependiendo de la estructura en el nivel que vaya, ¿verdad? Y durante esas dos horas, ¿verdad?, ven el tema, aproximadamente 15 minutos del tema para que entiendan qué es lo que van a desarrollar. Se proporciona un instructivo o especie de plano, por decirlo así, para que el niño también aprenda a visualizar los pasos que debe de seguir para el armado del robot. Y en el transcurso, ¿verdad?, pues recibe el apoyo del instructor, donde le va explicando cómo ensamblar y cuál es el funcionamiento. Al final de cada armado, pues entonces ya dependiendo del diseño que se realizó, se va a hacer la programación, igual se le explica al niño en qué consiste la programación y cómo es y para qué es y qué resultado se desea obtener. Entonces así son varias las etapas de una clase. Para tener una clase completa, pues es de dos horas. Ha habido ocasiones en que por cuestión, en las escuelas, sobre todo por cuestión de tiempo de las escuelas, pues nos piden que se reduzca, se ajuste el tiempo. Sí se puede realizar, pero pues tal vez se pierden unas cuantas cositas de información, pero a la larga se compensa con los proyectos, porque después de terminar un nivel de robótica, pues el niño tiene que realizar de su imaginación un robot creado por él. La ventaja de nuestro material, también pueden incluir arte dentro de su robot. Lo pueden disfrazar, lo pueden pintar. Entonces ahí la imaginación se estimula mucho más, ¿verdad? Porque pueden vestir un carrito, una muñeca o algo que a ellos les gusta de una manera que se puedan expresar. Entonces, aparte de la tecnología, pues va inmerso algo también de arte y de esa forma de expresión. Eso está súper padre, era lo que comentábamos más temprano, como que están chiquitos, entonces tienen muchas áreas. Yo no soy psicóloga ni educadora, pero pues tienen muchas áreas que ir desarrollando, entonces qué padre que sea de forma complementaria. La vez pasada le preguntábamos a Jesús sobre el tema, y es a lo mejor algunos van a decir, ay, otra vez no te cae el tema, pero porque queremos también impulsar la participación de las niñas en este tipo de clases. Entonces vamos a ir a un corte comercial y me gustaría, Adriana, que regresando nos platiques sobre cómo es esa interacción y cómo se impulsa a que también las niñas participen en las áreas STEM, y un poquito más de tu equipo de trabajo para cerrar con el último bloque. Entonces, vamos a un corte comercial. Ya estamos en el... Vamos a dar unos segunditos nada más para que puedan ir al corte. No sé, yo creo que es el internet de ahí, el que está... No sé si sea mi internet, o no sé si es el, porque sí se te escucha, pero de repente se traba tu video, y a veces se traba poquito el audio, pero es más bien el video. Se congela. Ajá. Se congela. Ayer me dijeron que ayer tuvieron varias personas problema con el internet, entonces yo creo que fue por la lluvia, el viento y... Sí, aquí dice Alejandro que ve más fluido mi video, además de que sí es ahí, allá ya se va a retirar Alejandro. Entonces ahorita vamos a terminar nosotras y terminamos la entrevista por el día de hoy, que se me ha ido volando, la verdad. Sí, qué bueno. ¿Cómo? Qué bueno, porque el malo es cuando es todo. Sí, la verdad es que me pongo un poquito nerviosa al principio, pero ahorita se ha ido muy padre. Ah, qué bueno. Creo que ya estamos a unos, ahorita me avisan cuando nos falten unos segundos para regresar.
las personas que vean este video a través de Facebook, pues gracias por verlo. Este es un tema muy importante y esperemos y estén encontrando cosas de curiosidad que les despierte el interés por entrar al Centro de Estudios Industria 4.0. Entonces entramos en 15 segundos. Muy bien. Y ya estamos al aire, estamos de regreso en Solo Negocios Radio con nuestro último bloque de entrevista del día de hoy. Ahora vamos a tocar un poquito el tema UTEC, como les comentábamos desde el principio y lo hemos hecho anteriormente, pues lo que busca es que los jóvenes, los niños y pues también los más grandes desarrollemos habilidades digitales. Entonces, cada una de las organizaciones que forma parte de UTEC, pues cumple esa función a su manera, ¿no? Con cursos, con pláticas, con material didáctico para los jóvenes. Pero algo muy importante y que es un área que tenemos de oportunidad todavía es cómo se integran las niñas en estos temas de STEM, cómo buscamos que también más mujeres estudien ingeniería. Y le preguntaba a Adriana que cómo es la participación de las niñas y de las jóvenes, de las jovencitas en los programas de el Centro de Estudios Industria 4.0. Sí, no tenemos problema para que las niñas se acerquen a la tecnología en el área pública. Ahí es muy equitativo el número de niñas que se interesan, ¿verdad?, por ver cómo funciona y por el armado de los robots. Sin embargo, todavía hay un poquito en la cuestión privada, en la cuestión particular, ¿verdad? Hay más preferencia por los hombres. Todavía falta que los padres de familia pues no sean tan clasistas en cuanto a de que no más los son para los hombres, ¿no? O sea, las niñas tienen mucha creatividad, son muy dedicadas, son ordenadas y tienen mucha imaginación. Entonces son talentos que se están desperdiciando si no les damos esta oportunidad. Y como te digo, en forma particular, sí son más los hombres los que se acercan. Entonces sí, pues invitamos a los padres de familia que no crean que nada más van a haber puros hombres en la clase, ¿no? Todos podemos participar, todos podemos colaborar, aportar ideas, y pues sobre todo desarrollarse, ¿verdad? Y como te digo, ahorita en las albergues, casi casi podría decirte que en la mayoría de los albergues supera en dos niñas el grupo a los hombres. O sea, siempre hay de 10 son 6, 7 mujeres y 4 o 3 hombres. Entonces sí se ve más en los albergues. Uh-huh. En las públicas sí están muy parejos, tanto hombres como mujeres, pero te digo, pues ya hay falta ya nada más a los padres de familia que se interesen en enviar a sus niños específicamente a nuestros cursos, ¿verdad? Que también lleven a las niñas. También las niñas pueden y tienen mucho, mucho que dar las mujeres. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos esa parte, Adriana. Digo, no hay limitantes en cuestión de lo que pueden hacer los niños y las niñas. Nomás queríamos como recalcar esta parte de que pues hay que invitar a más mujeres. Yo ahorita que soy estudiante universitaria y tengo compañeras que estudian ingeniería, es un comentario que siempre hacen, ¿no? Pues es que en el salón somos 3 mujeres y 25 hombres, ¿no? Entonces, pues ahorita que estamos trabajando con los niños pequeños, con los jóvenes que están en primaria y secundaria, preparatoria, invitarlos a que les den curiosidad estos temas, que sepan que siempre van a tener ahí acompañamiento de hombres y de mujeres. Pues hay que hacer que este tema sea más amplio. Entonces, era un comentario que quería compartir para que pudieran conocer cómo son los grupos dentro del Centro de Estudios. Pero ahora me gustaría, ya que estamos cerca de que se acabe la entrevista del día de hoy, recordarles que el Centro de Estudios Industria 4.0 va a tener dentro de la Expo UTEC, que se va a llevar a cabo los días 16, empieza el día 16 y termina el día 20, el 21,
Exacto. El día 21, ¿verdad? Sí, uh-huh. El lunes 16, pues va a haber un taller de programación, principios de programación. El martes estará también un taller de vende tus ideas, que es para los chicos que quieran ser emprendedores. El miércoles, desarrolla tu página web. Son principios básicos para jovencitos de secundaria y preparatoria. El jueves, pues, estaremos nosotros con el RoboMaster para chicos de secundaria y de preparatoria, que para que se apunten. El viernes también va a estar muy interesante. Va a ser un curso, un taller de simulación de circuitos con National Instruments. Este va a estar a cargo de Casconalep, también para que se anoten. O sea, va a haber talleres para que puedan participar. Claro. Regístrense en la página web de utecborder.org/expo. Exactamente. Y aparte, pues, de las conferencias, ¿verdad? Va a haber conferencias durante la semana. Se va a hablar de blockchain, lo que viene siendo el registro de transacciones confiables, alta seguridad, como las criptomonedas, lo que es ciberseguridad, donde se va a hablar de conjunto de herramientas políticas y conceptos que salvaguardan y protegen la información de los usuarios en el ciberentorno. De Machine Learning, que es una forma de inteligencia artificial que permite a un sistema aprender de los datos. Eso está súper interesante, ¿verdad? Cómo todos los datos que se van juntando en una nube los utiliza una máquina para tomar decisiones. Y olvídate. No quiero ni pensar. Y pues también este de procesamiento de imágenes y desarrollo de videojuegos que pues hay para todos los gustos. Sí, va a haber muchos temas muy interesantes y algo importante que cabe resaltar es que el año pasado la expo fue de forma presencial en la rodadora. En esta ocasión la expo es de forma virtual. Entonces, si nos escuchan de alguna parte que no sea Juárez, también pueden participar. Les recuerdo que el sitio web es utecborder.org. Y ya si quieren ir específicamente a la parte de la expo, es /expo. Ahí pueden encontrar todo, los cursos y las conferencias son gratuitas. Ahí van a poder conocer también más de las organizaciones que forman parte de UTEC, de lo que hacen. Y también, antes de que vayamos a terminar, me gustaría que les dijeras, Adriana, ¿dónde pueden conocer más de ustedes? ¿Dónde pueden contactarlos? Si pueden contactarte a ti directamente. Sí, claro. Nosotros estamos físicamente ubicados en la Avenida Tecnológico, número 5476, local 3, Plaza Oscaret. Estamos a casi esquina con Avenida Morelia. Y nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y los sábados estamos de 9 a 1 de la tarde. Nos pueden encontrar en Facebook como Facebook /CEI4.0 y por correo electrónico, nuestro correo es CEI4.0AC@gmail.com. Si también pueden mandarme un WhatsApp al 656-199-8534. Muchas gracias, Adriana. Estamos aquí. Quisiera recordarles a todos que este tema, de los temas que estamos tocando en estas sesiones, en estas entrevistas, con cada uno de los representantes de las organizaciones, lo importante es invitarlos a que conozcan de estos temas, sepan dónde se pueden capacitar, no nada más los más chiquitos, sino también nosotros los más grandes, que puedan... UTEC también tiene unas sesiones donde me toca estar también ahí presente, que son los sábados que Rompiendo el Hielo, donde hablamos de temas más específicos en tecnología, pero también hay otras sesiones que son los viernes y los sábados, si no me estoy equivocando, con otros chicos, unos chavitos que se ponen a hacer experimentos para que los demás niños también puedan
aprovechar y ver cómo les van con sus experimentos. Entonces, a lo que los queremos invitar es que conozcan sobre el tema de las habilidades digitales, a que no se queden atrás en toda esta transición digital que estamos llevando, a que si somos responsables de alguien más chiquito, lo invitemos a que aprenda de estos temas, a que si nosotros somos más grandes, pues estemos ahí capacitándonos, porque sí es importante, nos dan nuevas oportunidades estar tocando el tema de las habilidades digitales, que son muchísimas. De hecho, vamos a buscar que las próximas sesiones pues podamos platicarles un poquito más en específico de algunas de esas habilidades. Pero antes de que vayamos a terminar, Adriana, me gustaría, si tienes algún mensaje que quisieras dejarle en específico a los papás, para que sepan por qué es importante que ellos participen en involucrar a sus hijos en estos temas, o también de qué forma pudieran ellos involucrarse ahí con ustedes, también para que no se queden atrás. Pues sí, aprovechando, ¿verdad?, que en esta pandemia nos ha forzado, ¿verdad?, a que nos mantengamos reunidos en casa, pues las relaciones interpersonales a veces se pueden volver tensas, pero es una oportunidad muy grande para desarrollar esa relación con temas novedosos. La tecnología siempre va a ser algo novedoso. Y y les va a servir para aprender a ambos, a padres e hijos. Entonces es una oportunidad, como les digo, de acercarse el padre con el hijo, buscar los mismos intereses para que puedan desarrollar en conjunto, como si fuera un equipo de trabajo, un tema, una actividad que les deje valor a ambos. Entonces, si necesitaban algún otro motivo para participar dentro de los cursos que tiene el Centro de Estudios Industria 4.0 o cualquiera de las otras organizaciones de UTEC, ese sí es súper importante. Digo, muchos de nosotros ya empezamos a salir a trabajar y todo, pero hay algunos de nosotros que nos mantenemos dentro de nuestras casas. Yo creo que muchos nos toca ver en Facebook que los papás pues mantienen una relación nueva que no les había tocado experimentar porque pasan más tiempo con los hijos al mismo tiempo que están en la escuela, y creo que todos nos hemos topado con uno que otro obstáculo ahora que pues tenemos que pasar más tiempo con la computadora, que nos toca ponernos a hacer trabajo que no es, lo decíamos al inicio, que no es entretenimiento, con nuestros teléfonos, nuestras computadoras o dispositivos móviles. Entonces, los invitamos a que conozcan más de UTEC, a que conozcan más del Centro de Estudios Industria 4.0 y a que sigan escuchándonos cada jueves aquí en el espacio de UTEC Border, porque vamos a buscar compartirles más temas importantes para ustedes. Entonces, pues me gustaría empezar a cerrar la entrevista de hoy agradeciéndote, Adriana, por estar con nosotros, por el trabajo que hacen en el Centro de Estudios. Y pues también me gustaría agradecer a Arturo, que está en controles. Los invito a que continúen en sintonía de Radio Mexicana, a que nos escuchen el próximo jueves y pues a que tengan un excelente día y que cierren muy bien su semana el día de mañana. Adriana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por esta oportunidad y los esperamos. Llámenos, participen en la expo y los esperamos en nuestro centro. Pues muchas gracias. Terminamos la entrevista del día de hoy. Hasta el próximo jueves. Bye. Que pasen buenas tardes.